Arpa Café es una agrupación musical en Medellín, Antioquia, que interpreta géneros latinoamericanos y, por supuesto, colombianos. Su director y fundador, Daniel Rojas, con una larga experiencia a nivel internacional, quiere junto con sus compañeros presentarles esta propuesta artística para sus distintos eventos sociales, empresariales y culturales. Interpretamos son cubano, polcas, sayas, cuecas, huaynos, valses, chacareras, zambas, tangos, boleros, entre otros. También ritmos colombianos que no pueden faltar, como la cumbia, el porro, pasillos fiesteros, el vallenato, bambucos, guabinas, etc. Cada uno de sus integrantes han tenido influencias musicales distintas, por lo que al integrarlas en Arpa Café con su heterogénea instrumentación, le dan un condimento especial a la agrupación, haciéndola muy interesante y amena. Hoy en su programa Recorridos con Jairler vamos a presentar una extraordinaria agrupación. Vamos a grabar en una de las casas de estilo republicano en el municipio de Retiro, Antioquia. Daniel Rojas es el director de la agrupación que les vamos a presentar a continuación. Bienvenido, Daniel, a nuestro programa. Muchas gracias, Jair. Gracias por invitarnos a tu programa y dirigirnos a toda Antioquia y a toda la región donde llega este bello programa. Hablemos un poco, Daniel, de la agrupación Arpa Café. Empecemos por lo del nombre y los detalles que usted nos quiera contar. Bueno, sí, esta idea en comienzo fue debido a que precisamente la agrupación, el instrumento que es simbólico es el arpa, y en particular pues el café lo seleccionamos porque es nuestro primer producto, que Colombia se destaca en el mundo por su café, por su aroma. Y pues queríamos era manifestar que esta arpa, que hay muchos tipos de arpas en el mundo, aquí en Latinoamérica también tenemos muchas arpas, en México, en Paraguay, en Chile, pero la colombiana en particular, pues aquí compartimos un arpa que se llama el arpa llanera, el arpa que compartimos con Venezuela, pero en este caso pues esta arpa que nace aquí en la región entre los cafetales y que intenta destacar la música colombiana en este bello instrumento. Entonces quisimos darle esa connotación de identidad nacional como es el café, por eso nos llamamos Arpa Café. Arpa Café, hoy en su programa Recorridos con Jair. Recuerden que nuestro programa se sintoniza en más de 40 poblaciones en el departamento de Antioquia y estamos en otras regiones de nuestro país, en los Santanderes, estamos en el Viejo Caldas, también estamos a través de las diferentes redes sociales. ¿Por qué no hablamos un poco sobre el arpa? ¿Nos enseña un poco sobre el manejo, las tonalidades? Bueno, sí, el arpa es un instrumento pues que data prácticamente de los comienzos de la humanidad.
Tenemos varios personajes en la historia, como es el rey David, que también tocaba el arpa. Y bueno, a través de varias culturas, este instrumento trasciende y llega a varias culturas y fue heredado o llegado aquí a las Américas hacia el siglo XVII con los jesuitas en el periodo de la colonización. Entonces llegaron estas arpas que venían de allá de España y pues se acentuaron en diferentes regiones de Latinoamérica. Como les decía ahorita en comienzo, en Paraguay, en Chile, en Perú, Ecuador, en las costas de México. Y bueno, obviamente llegó también en las costas de Venezuela y llegó al interior de Colombia. Llegó a arriba de una mula. Entonces, esta arpa en particular llegó al interior de nuestro país y pues se asentó principalmente en la región que compartimos con Venezuela, que son los llanos. Y en allí principalmente pues el arpa tomó una relevancia en los conjuntos llaneros donde se interpretaba anteriormente con tiple, con bandola y pues más o menos ya el arpa vino a ocupar un puesto importante dentro de la agrupación llanera y que en Colombia en particular pues en estos 5 departamentos que son de los llanos orientales pues acentuó el acompañamiento del arpa conjunto a otros 2 instrumentos que es el 4, una guitarra pequeña y las maracas. ¿Y cómo es el sonido? Bueno, el sonido del arpa es un instrumento que parece que tuviera todas las notas, pero en realidad tiene solamente las, comparado con un piano, tiene solamente las teclas blancas del piano. Entonces, de tal manera que los arpistas lo que hacemos es estar afinando cuando tenemos que hacer alguna transportación y tenemos que estar afinando, pero afortunadamente pues hoy ya se cuentan con algunos elementos técnicos para poder avanzar en ese y ser más rápido en la afinación. Pero más o menos voy a tocar lo que es en el estilo llanero, lo que es un joropo. Bueno, maravilloso. Y prepárense nuestros televidentes porque van a disfrutar con un programa muy bonito con Arpa Café. Vamos a mezclar acá unos temas en vivo y también unos videos que ustedes tienen en las redes sociales. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, este esfuerzo que estamos haciendo y bueno, fue una unión de corazones por la música. Y somos un grupo diverso de diferentes regiones, tanto aquí antioqueños como un llanero, como yo que soy santandereano, y nos unimos a través del amor por la música y por resaltar nuestra identidad y sacar esta bella música de nuestras regiones. Y eso es lo que estamos haciendo con Arpa Café. Hacemos música de Colombia y música latinoamericana, o sea que hacemos una fusión para que haya siempre una unión entre los hermanos latinoamericanos que así somos. Entonces, bienvenidos y nos ven en las redes sociales a través de Arpa Café, también en la página www.arpacafe.com y bueno, próximamente vamos a estar haciendo también conciertos navideños también en Medellín y bueno, y esperamos aquí muy gustosos volver aquí al Retiro, obviamente aquí a través de tu programa también, ser unos próximos invitados para seguir con música para toda Colombia. Bueno, maestro, muchísimas gracias por venir a participar con su agrupación en nuestro programa. Y antes de que nos regalen los primeros temas, ¿por qué no nos cuenta un poquito de Daniel Rojas? ¿Usted qué instrumento sabe ejecutar? Bueno, Daniel Rojas viene de una familia norte-santandereana de músicos, por herencia de un maestro norte-santandereano pianista que se llama Oriol Rangel. Y pues de esa herencia musical, por ser cercanía también en Santander con Venezuela, pues heredé un poco lo que es la música también con arpa, la música venezolana o música llanera que nosotros compartimos con Colombia. Luego estudié música, luego me fui a vivir a los Estados Unidos, donde he representado al país por largos años en varias bienales de música folclórica y representando a Colombia llevando el arpa, como les decía, porque se llama Arpa Café, porque orgullosamente quise llevar la música colombiana, nuestra música, con este instrumento al mundo. He regresado y en este proyecto pues me he encontrado
estos maravillosos compañeros y artistas aquí antioqueños. Y pues bueno, aquí nuevamente ya me recibió con todo el cariño y el amor Antioquia, y pues aquí también ya se quedó mi corazón. Bueno, ustedes tienen ahora, en la parte final nos van a regalar unos temas con Estrellita. ¿Desde cuándo vincularon a Estrellita a la agrupación? Bueno, pues Estrellita fue una estrellita que nos cayó del cielo. De verdad que sí, una gran artista, una gran música, actriz. Bueno, ella ya ustedes la conocen. Y pues en realidad nosotros nos conocimos a través de Miguel, que es el vocalista del grupo, en el cual pues ella nos hizo un halago, y cuando nos dijeron que ella era una chapolerita, que cantaba, que le gustaba, que recogía café, pues nosotros dijimos, no, pues esa es la que debe estar en Arpa Café, vamos a invitarla, porque realmente ella simboliza todo eso, lo bello que es nuestra gente y lo bello que es la gente aquí de la región, los antioqueños y nuestros campesinos, que son tan bellos ellos, y estas chapoleras que recogen con tanto amor ese café. Entonces dijimos, tenemos que hacerle esa invitación a Estrellita, y bueno, hoy es una realidad, así que va a estar con nosotros Estrellita aquí en Arpa Café. Bueno, maestro, de nuevo bienvenido a nuestro programa, y a nuestros televidentes los invitamos para que empiecen a disfrutar con los primeros temas, y luego les presentamos los otros integrantes de esta gran agrupación. Siempre conmoviaba cuando le ponía la calma. Pero hay que ver y ver y ver. Tenía una maña que siempre conmoviaba cuando le ponía la calma. Quieta, mula, porque corcovea, porque le falta el estribo, la cincha y la correa. Quieta, mula, porque corcovea, porque le falta el estribo, la cincha y la correa. Pero hay que ver y ver y ver. Tenía una maña que siempre conmoviaba.
que va. Miguel Fonsi hace parte también de esta gran agrupación, Arpa Café. Miguel, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, don Jair, por la invitación. Y bueno, muy contento de estar compartiendo con ustedes en este bonito programa. Hablemos un poco primero de Miguel y luego hablamos de la agrupación. Bueno, Miguel Fonsi es un inquieto por la música desde temprana edad. Soy natural del municipio de Cumaral, departamento del Meta. Y bueno, me he radicado los últimos años en la ciudad de Medellín, donde he compartido escenario con muchos artistas, y en esta ocasión tuve la gran fortuna de compartir y de aceptar la invitación que me hizo el profe Daniel Rojas a su grupo Arpa Café. Arpa Café, que está hoy en su programa Recorridos con Jair. Recuerden que nuestro programa se sintoniza en diferentes poblaciones en el departamento de Antioquia. Estamos también en otros departamentos y a través de las diferentes redes sociales. ¿Usted toca solamente el cuatro o hay más instrumentos que sabe ejecutar, maestro? Bueno, sí, hay algunos otros instrumentos como la guacharaca, como las maracas llaneras y por supuesto el cuatro. Algo de arpa, pero muy poco. Me he centrado más como en la parte de cantar, es más como el fuerte mío, pero igual dentro del grupo toco el cuatro. Bueno, ¿cuál es la función del cuatro en las agrupaciones? El cuatro es un instrumento armónico, ¿sí? Ese es como el acompañamiento, es el que siempre va a la par con el arpa, y bueno, es un instrumento muy, muy bonito y muy polifacético, con él se puede tocar también o acompañar cualquier género musical. Todos esos aires musicales se denominan como joropo, que está el pajarillo, está el seis por derecho, está el seis numerado, está el gabán, está la quirpa, está la chipola, está la periquera, está el zumba que zumba. Todos esos son ritmos derivados de un gran cúmulo que se llama joropo. Bueno, maestro, me da mucho gusto de verdad tenerlo a través de nuestro programa y promocionemos Arpa Café, donde están radicados, y demos nuevamente los contactos con seguridad para las fiestas, reuniones sociales. Claro que sí, don Jair. Arpa Café está radicado en la ciudad de Medellín y nos pueden ubicar a las líneas telefónicas 320-290-1730, que es mi contacto, en la página www.arpacafé.com y en YouTube como Arpa Café, al igual que en las páginas de Facebook. Maestro, muchas gracias y vamos a seguir disfrutando con esta extraordinaria agrupación acá en este hermoso patio de la Casa de Estilo Republicano en el municipio del Retiro. Hoy que te amo, te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme. No soy fácil de olvidar, lo he comprobado. Yo te quise y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Te perdono todo el daño que me hiciste.
me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amigo. Y como el maestro Daniel Rojas, Yarma Café, para todos ustedes del Paraguay, el pájaro El maestro Nelson Ceballos, lo vimos muy bien en la ejecución del bajo. Maestro, gracias. Bienvenido. Gracias, don Jair, y gracias por invitarnos a tu programa. ¿Cuánto hace que está en la agrupación? Alrededor de un año. Hace un año que los conocí, vengo trabajando con ellos, interpretando el bajo. Y somos alrededor de 6 integrantes, aquí apenas pudimos venir 3. Tenemos y le integramos acordeón, le integramos también charango, que es un instrumento andino, y percusión. Nosotros, cada uno de nosotros tiene influencias muy distintas. Entonces, por ejemplo, como hay personas de la costa, pues ya tú sabes, en la costa se oye el vallenato, música sabanera. También hay una persona que es del interior, entonces integra los ritmos andinos con el charango. Y tocamos también música latinoamericana y colombiana, por supuesto. Bueno, si yo los llevo a una fiesta, a una parranda en estos pueblos, ¿cómo sería el concierto, cómo sería la presentación de Arpa Café? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro repertorio, pues con todos los instrumentos que integramos, tocamos vallenato, tocamos música sabanera, tocamos pasillos fiesteros, tocamos música de parranda, música navideña, tocamos una gran serie de ritmos. Nelson, tenemos representante santandereano, tenemos representante de los Llanos Orientales y usted representante de dónde. De Antioquia, bueno, antioqueño de pura cepa. La cuota antioqueña. Sí, pero te digo, tocamos pasillos fiesteros, tenemos rumbas, tocamos varios géneros de aquí de Antioquia que también gustan mucho en las fiestas. Cuéntenos un poco la experiencia suya en el campo de la música. Pues yo soy músico empírico, Jair. Yo llevo desde niño tocando, ejecuto el piano, ejecuto la guitarra y el bajo eléctrico. Y soy compositor también. Me he dedicado mucho tiempo y ahora pues le doy las gracias al grupo Arpa Café, que me integró al grupo. ¿Y de sus composiciones ya tiene la agrupación, no? Estamos montando un tema que se llama Sureño Sabroso, que es de la zona sur de Colombia, de los lados de Nariño.
¿Y antes de estar en la agrupación, dónde tocó? Pues he integrado varias orquestas y grupos vallenatos de la ciudad de Medellín. Bueno, estos son los artistas que participan en su programa Recorridos con Jair. Invitamos a nuestros televidentes a que apoyen las parabólicas, estos sistemas de televisión en cada una de las poblaciones, que ellos permiten que nuestros espacios culturales se compartan, como estamos compartiendo hoy con esta gran agrupación. Demos los contactos y invite a nuestros televidentes a que apoyen Arpa Café. Pues nos pueden encontrar en las redes sociales como Arpa Café, también tenemos una página web www.arpacafe.com y en YouTube nos pueden encontrar también con el nombre de Arpa Café, hay buenos videos ahí para que puedan admirar. Gavilán, que pío, 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 gavilán, pao, 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 gavilán, pío, 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 gavilán, pao, 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 gavilán, pío, 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 gavilán, pao, 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 gavilán, pío, 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 gavilán, pao, pao, pao. Si el gavilán se comiera, ahí se comiera como se come el ganado. Si el gavilán se comiera, ahí se comiera como se come el ganado. Yo ya me hubiera comido el gavilán, colorado gavilán, que pío 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 gavilán, pao 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 gavilán, pío 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 gavilán, pao 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 gavilán, pío 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 gavilán, pao pao pao. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, pío 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 gavilán, pao 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 gavilán, pío 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 gavilán. Suspiraba un gavilán y en la sabana de Arauca, oye de Arauca, suspiraba un gavilán y en el suspiro decía chinita del Camaguán. Gavilán, que pío 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 gavilán, pao 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 gavilán, que pío 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 gavilán, pao 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 gavilán, pío 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 gavilán, pao pao pao. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, pío pío pío. Arpa Café. Canoero del río Arauca, del río Arauca, pásame pa'l otro lado. Canoero del río Arauca, pásame pa'l otro lado. Que me viene persiguiendo el gavilán, colorado gavilán, pío 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 gavilán, pao 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 gavilán, pío 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 gavilán, pao 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 gavilán, pío 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 gavilán, pao pao pao. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, yo ya me hubiera comido al gavilán colorado. Gavilán, pío 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 gavilán, pao 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 gavilán, pío 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 gavilán, pao pao pao. Thank you.
sable la noche moliendo café. Estrellita ya ha participado en varios de nuestros programas y es un honor volver a tener acá a Estrellita. Pues claro. ¿Qué hay de su vida? Cuente a ver. Ah, pues bien, gracias a Dios. Para todo el mundo Estrellita y para mi novio Estrechita. Pues porque hay gente que no me conocen a yo. Ante ellos soy Flor Estrellita Ocampo Flores Montes para servirle a usted y a toda su familia. Amén. Bueno, le cuento que su video está en YouTube y que tienen cualquier cantidad de visitas, muy importante. Y usted me está diciendo ahora que ya tiene nuevas composiciones. Ah, sí. Yo estoy tratando primero de acomponerme yo. Ay, es que yo soy muy atembada, amiguis, y mantengo descomponida. ¡Horrible! Entonces, también aparte de eso, sí, compuse un bambuco muy bonito que se llama Manos de Chapolera. Lo hice en honor a Arpa Café, que estoy muy feliz pues de estar iniciando este proyecto tan lindo. Y Manos de Chapolera es un bambuco dirigido a esa mujer campesina recolectora de café. También un poema muy bonito que se llama La Chapolera, que ese también lo hice hace como 8 días. Vamos a ver si lo digo ahorita. Bueno, ¿y cómo se ha sentido usted en Arpa Café? Ya el director nos contó cómo había sido el ingreso suyo a esta gran agrupación. Ah, pues claro, eso fue... ¡Ay! ¿Cómo le parece, Jair? Aquí entre nos, eso fue una bendición que Dios me tenía a yo. Porque mi mamá me decía, Estrellita, usted tan entelerida, ¿usted cuándo se va a casar? Con un atembao que se llame Jair, que le empaque y quiera 19 hijos. Y yo le dije, no, ese entelerío ya está comprometido. Entonces, yo dije, pues entonces yo quiero cantar en alguna agrupación bien buena. Y Dios me trajo pon de Arpa Café. Y les doy gracias a todos los compañeros de Arpa Café. Arpa Café no llega a cualquier atembao, bendito. Los que van llegando son porque Dios los elige y están ahí. Y mejor dicho, bienvenido usted también, para que nos siga invitando a este programa. Bueno, venga, estas entrevistas han sido muy didácticas. ¿Por qué no nos cuenta usted el instrumento que tiene ahí? Ah, sí. A ver, ¿qué es? ¿Ese es un requinto? ¿Qué instrumento es ese? Bendito, no, es que yo no sabo si es requinto, guitarra, tiple, no me enteras, es la guitarrita que me trajo el niño Dios. Entonces estoy aprendiendo a tocar en ella porque la otra que toco es más grande, pero tampoco la sabo tocar. Ay, no, aquí entre nos. Pero tiene que bailar, hágale pues, eso, moviendo langarillas un bambico. Muévalo, muévalo más. Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver qué tan lindos están. Al mirarlos tan lindos y bellos, nunca, nunca los he de olvidar, nunca, nunca los he de olvidar. Cortico y bueno. Bueno, usted también es trovadora. Ah, pues no, ahí voy aprendiendo. Vea, por ejemplo. Ay, por este tono. Hay un programa muy bueno donde yo quise venir y tiene un nombre bonito, Recorridos con Jair. Y a mi Dios del cielo le rezo con mucha fe que yo siga bien alegre aquí en Arpa Café. Tan, tan. Bueno, Estrellita, esta gran artista del departamento de Antioquia, que la conocimos en Tutucán y que ahora, pues en el video anterior, nos mostró varios de sus temas y ahora va de gira en estos días. ¿Usted va a salir del país? Pues mi mamá dijo que me iba a mandar para allá, pero yo no sabía porque en un avión no me recibieron un bulto de yuca, las gallinas, los marranos, los pollos. Entonces me va a tocar irme en bestia hasta allá. Si usted quiere, me sirve mula. Es más fácil llevar todos esos corotos en la mula. Pues sí, recuérdese que yo soy muy buena en falma también. Yo lo puedo enfalmar. Bueno, usted iba a terminar la nota con una retahíla. ¿Por qué no nos regala esa retahíla? Ah, sí. Invitamos a nuestros televidentes que siempre estén en sintonía de Recorridos con Jair. Claro que sí. Es un poema que se llama La Chapolera.
el maestro me va a acompañar ahí bien bonito con un fondito. ¿Quiere venir para acá, maestro? Pase, maestro, acá. Venga para acá, maestro. Él es nuestro director, Daniel Rojas. Hermoso, vea cómo toca esa arpa de lindo. María, yo podría hacer una arpa. Uno nunca sabe. Bueno. Yo soy chapolera y vivo feliz. Me crié en el Río Claro, de Poa de San Luis. Mantengo en Fredonia, Sonsón, vos sabés, consiguiendo novio y cogiendo café. Y en la madrugada, cuando el gallo canta, me tiro en la cama y mi alegría es tanta que ahí mismo le doy gracias al Señor por el nuevo día de luz, de esplendor. Y arriba en la cumbre brilla un arrebol. ¡Ay! Son rayos que brillan al salir el sol. Cojo mi guitarra, agarro el canasto y sale mi amasita que no da ni abasto. ¡Mija, pa' la mesa! Y yo me embeleso viendo el desayuno de arepa con queso, tortilla, maduro, un buen calentado y una tazota llenita de cacao. En después me largo pa' los cafetales y por el camino entono cantares, pensando en los granos hermosos, rojitos, igual que cerezas como tus besitos. Me recuerdo ahí mismo que estás en el morro y volaitica enseguida corro a robarle un beso en los hojarascales. ¡Ay! Que no me despulpen esos cafetales. ¡Ay! Llegó la cosecha, bendito sea Dios. Vengan por montones o de a dos en dos todos los peones pa' mi cafetal. Llegó la cosecha plena y sin igual. Alisten canastos, también la zaranda. En el cafetal hagamos parranda. ¡Ay, algarabía, mi alma se arrepecha! ¡Viva la abundancia! Llegó la cosecha. La 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 la. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Con mi botellita de ron salgo a parrandear. Agarro mi cuatrico, compay, voy a gozar nada más. Agarro mi cuatrico, compay, y me voy a gozar nada más. Son para gozarlas estas navidades. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. El lucero está radiante. Ya viene el amanecer. Y mi ron y pasteles me voy a comer. Agarro mi cuadrito y mi ron y pasteles me voy a comer. Son para gozarlas estas navidades. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. Ya yo me despido, compay, de esta Navidad. Volveré a cantar y a gozar, porque el año que viene, compadre, volveré a cantar y a gozar. Son para gozarlas estas navidades. Son para gozarlas estas navidades. Porque el año que viene se acaban los pesares. Porque el año que viene se acaban los pesares. Son para gozarlas estas navidades. Thank you.
Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. STL Soluciones Integrales le ofrece servicios en derecho administrativo, civil, comercial, familia, laboral, penal, seguro de autos y motos, pólizas de salud empresariales, vida y hogar, con todas las aseguradoras, trámites jurídicos, acciones de tutela, derechos de petición, denuncias ante superintendencia, sala de negocios y los mejores proyectos inmobiliarios del Oriente Antioqueño, asesorados por la doctora Vanessa Ateburtúa Zapata y el doctor Sebastián Tomón López y un grupo de expertos. Atención de lunes a viernes, 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, sábados 9 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfonos 563-3843, 320-516-6984. Estamos ubicados en la calle 47, número 5137, Río Negro, Antioquia. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. Estamos en la gran unidad deportiva de Cuatro Esquinas, con los líderes comunitarios, presidentes de Junta de Acción Comunal de todo este sector, haciendo un reconocimiento a esta importante unidad deportiva que le entregará mucho bienestar a los ciudadanos. E invitándolos para que el próximo sábado, desde las 2 de la tarde, junto con el alcalde Andrés Julián Rendón, inauguremos esta obra que él se comprometió a entregar y que lo va a hacer efectivamente ese sábado de 2 a 5. Sotra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas, La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.